¿Cómo están? Junto a todo el equipo del Canal Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las noticias. En esta edición les presentamos los siguientes temas. Abogado Arturo Prado Puga juró como nuevo ministro de la Corte Suprema. Corte de Apelaciones de Arica celebró sus 35 años junto a 70 pobladores de campamentos de la ciudad. Corte Suprema tiene la facultad de reunificar jurisprudencia cuando existen distintos pronunciamientos sobre un mismo conflicto. La Corte Suprema estimó que el segundo ataque de Mauricio Ortega contra Nabil Arrifo, momento en que le sacó los ojos, no constituyó una intención de matar, sino provocarle un daño permanente. Este fue el razonamiento que provocó que se recalificara la figura de femicidio por lesiones graves, reduciendo la condena del agresor a 4 años. El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó por 3 delitos a Mauricio Ortega en el caso de Nabil Arrifo. El primero fue violación de morada que el imputado realizó al hogar de la víctima. El segundo, el delito de femicidio frustrado, correspondiente al primer ataque con objetos contundentes por parte del hombre a la mujer. El tercero es por el delito de lesiones graves gravísimas, el que castiga la acción de Ortega de retornar al lugar para agredirla brutalmente y sacarle los ojos a su expareja. La Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa del inculpado y recalificó la figura de femicidio frustrado por la de lesiones graves. No se daba el delito de femicidio frustrado por la forma en que ocurrieron los hechos. Primero un ataque que el Tribunal de Coyhaique lo calificó como femicidio frustrado. Después se retiró la persona y regresó y realizó otra actividad que no aparece concordante con la idea básica de matar que está implícita en el femicidio. La segunda agresión corresponde cuando Mauricio Ortega le sacó los globos oculares a Nabil Arrifo y es la clave de la recalificación del delito de femicidio, ya que abrió el espacio a la duda de que el individuo no buscó matarla, sino que generarle un daño permanente. Y es precisamente esa una de las condiciones que exige la ley cuando se califica un femicidio frustrado, que no exista duda razonable de que el individuo tenía la intención de matar. No quedó demostrado cabalmente en el proceso esa intención de matar, ese dolo de matar. Eso es lo que no quedó cabalmente acreditado. Quedaron acreditados los hechos, se golpeó, se produjo daño, se extrajo, ¿no es cierto?, los ojos, etcétera, pero no se probó la coherencia directa que permitiera dar por establecido, sin lugar a duda, la intención del femicidio. Al presentarse un recurso de nulidad en la Corte Suprema, el máximo tribunal no hace un juicio sobre los hechos, sino que un juicio sobre cómo se llevó a cabo el caso. En ese sentido, la legislación obliga a que se acredite, más allá de toda duda razonable, el dolo directo, que en otras palabras es la intención clara de que la persona quiere realizar una acción, en este caso la de femicidio. La Corte Suprema dice, mire, para que haya un femicidio frustrado, se requiere dolo directo. Y en este caso puede haber dolo eventual de matar, pero no dolo directo de matar. Al resolver así, la Corte Suprema no hace sino hacerse cargo de su propia jurisprudencia. En muchos fallos anteriores, la Corte Suprema había resuelto que el delito frustrado requiere dolo directo. La sentencia definitiva para Mauricio Ortega es 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, por la acción en que el imputado le sacó los ojos a Nabil Arrifo, 4 años por el delito de lesiones graves y 541 días por la violación de morada. En total, Mauricio Ortega suma condenas efectivas por 17 años y 356 días. El académico y abogado de la Universidad de Chile, Arturo Prado Puga, juró como nuevo ministro de la Corte Suprema. El docente va a reemplazar al exministro Pedro Pierri en la tercera sala del máximo tribunal que revisa temas constitucionales. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch. Concluido el juramento, invito al señor ministro a ocupar un lugar que le corresponde en el estrado
y al público a otorgarle un aplauso. Con esta firma y estos aplausos, el abogado Arturo Prado Puga se transformó en ministro de la Corte Suprema luego que el Senado confirmara la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet de nombrarlo en uno de los 5 cupos de abogados externos a la Administración de Justicia. La ceremonia fue encabezada por el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch, y contó con la presencia del Pleno de la Corte Suprema. Su ingreso se produce al cargo vacante dejado por don Pedro Pierri Arrau, quien tras una década puso fin a su trayectoria judicial, en la que desempeñó su rol como miembro y presidente de la Tercera Sala Constitucional. Como bien sabemos, el cargo del que hablo corresponde a aquellos que por mandato constitucional deben ser ejercidos por abogados ajenos a la Administración de Justicia. Abogado de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Comercial en la misma casa de estudios, cuenta también con un doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra y fue presidente ejecutivo del Instituto de Derecho Comercial. Prado entiende que los desafíos de la Corte Suprema son muchos y de distinta índole, por eso cree que la vocación y el servicio son fundamentales para lograr superarlos. Y siento que los desafíos son variados. Me gusta mucho el tema del acceso a la justicia, me gusta mucho el tema de la transparencia, me gusta la forma en que el Poder Judicial está llegando a la mayoría de las personas con resoluciones que son cada vez más explícitas, son claras, son además y buscan que las personas puedan entender en su totalidad el razonamiento. Primeras palabras como ministro de la Corte Suprema, de quien además fue procurador y abogado jefe del área judicial del Banco Crédito e Inversiones. En paralelo, es consejero general del Colegio de Abogados desde 1996 a la fecha y abogado integrante de la Corte Suprema desde 2012, donde ahora integrará la Tercera Sala Constitucional. La Tercera Sala Constitucional tiene temas vinculados básicamente con la intervención del Estado. Hay muchos temas que son muy sensibles, salud, expropiaciones, temas como por ejemplo recursos de protección y también derechos de agua, que es muy muy importante hoy día. Consolidación de un trabajo que ya veníamos haciendo porque él como abogado integrante integraba muy seguido la sala nuestra. Así que yo puedo decir que vengo trabajando con él por lo menos un espacio de 2 años y nosotros estábamos muy, muy felices con su designación. Va a ser una gran, gran, gran cooperación y una gran ayuda jurídica, un gran abogado. 25 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención fue la votación con la que el Senado ratificó el nombramiento de Arturo Prado Puga, quien completa los 21 ministros del máximo tribunal de la justicia. El 4 de octubre del año 1973, en la comitiva de la llamada Caravana de la Muerte, llegó hasta la ciudad de Cauquenes, al sur del país. En este lugar, el general Sergio Arellano Stark marcó 4 nombres, los que fueron fusilados ese mismo día. En noviembre del año 2016, 3 integrantes de la comitiva fueron condenados a cárcel efectiva por este crimen. La Caravana de la Muerte, comitiva militar que partió el 30 de septiembre de 1973, recorrió el sur y norte de Chile en un viaje de exterminio que cobró 96 víctimas. En su paso por Cauquenes dejó 4 muertos, que además fueron torturados sin mediar siquiera un consejo de guerra. Con la misión de aterrorizar a la población y evitar cualquier tipo de disidencia dentro del ejército después del golpe de Estado, la Caravana de la Muerte siguió su recorrido por el sur, después de pasar por Valdivia, Talca y Linares. El helicóptero Puma del ejército aterrizó en Cauquenes cerca de las 11 de la mañana, el 4 de octubre de 1973, en esa ciudad. Ya habían detenido estas 4 personas que eran militantes del Partido Socialista, Lavín, Plaza, Campos, Vargas. Bueno, los llevan primero a la intendencia, a la gobernación en realidad. Ahí ya son flagelados, son entregados, llevados al cuartel de investigaciones, donde también son flagelados y se les anuncia que se le va a hacer un pequeño consejo de guerra que no se alcanza a hacer. El general Sergio Arellano Stark pidió al jefe de plaza, el comandante Castillo White, que le entregara el registro de los presos.
Ahí marcó con un lápiz cuatro nombres en los que fueron sacados del cuartel de la Policía de Investigaciones y llevados al fondo del Oriente. Allí fueron mutilados y fusilados. Claudio Lavín Loyola, de 29 años, Manuel Plaza Arellano, de 25, Miguel Muñoz Flores, de 21 años, y Pablo Vera Torres, de 22 años. Con este baño de sangre que es a través de todo el país y en donde la caravana llega, pide las listas, clasifica a las víctimas, ejecuta, violando el tema de Consejo de Guerra, establece una frontera de sangre entre el ejército y la sociedad. La caravana de la muerte significa la decapitación de toda la estructura del PS en esa época. Y estos tres muchachos efectivamente eran militantes de la Juventud Socialista y tenían los cargos de dirección de un regional que era bastante activo. Cuando comienza la investigación fuerte y a determinarse la responsabilidad, participé desde el principio en todas las instancias de este proceso. En un principio, y todos los antecedentes decían que la caravana había ido solamente para el norte. Con la investigación se acredita que también fue para el sur y hay algunas declaraciones precisas que lo sitúan el día 4 a Arellano en la ciudad de Cauquenes. El paso de la caravana de la muerte por Cauquenes fue parte de la investigación que llevó a cabo el juez Guzmán a fines de la década del 90. Casi dos décadas más tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de su ministra Patricia González, dictó sentencia por este episodio, condenando a tres ex uniformados. Estamos hablando de un ensañamiento grosero, algo sin sentido, incluso para los criminales de los que nos estamos refiriendo, es decir, gente que iba a matar gente, que sabían que iban a matar gente, que participaron en el dolo, pero además hacían sufrir a la gente. ¿Cuál sería el objetivo? No lo sabemos, porque tampoco había una situación de causar terror y hacerlo público, porque escondían los crímenes. El oficial del ejército en retiro, Pedro Espinosa Bravo, fue condenado a la pena de presidio perpetuo en calidad de autor de los cuatro homicidios calificados. En tanto, Jorge Acuña Jan y Enrique Rebolledo Jara fueron condenados como cómplices a 3 años y 1 día de presidio con el beneficio de libertad vigilada, estableciéndose como plazo de tratamiento y observación el de 4 años, debiendo permanecer en dicho periodo bajo la sujeción de la vigilancia y orientación permanente de un delegado. La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y estableció que, en los casos de despido injustificado, no se puede descontar los fondos aportados por el empleador al seguro de cesantía de las indemnizaciones por años de servicio. En el siguiente informe detallamos en qué consiste este recurso de unificación de jurisprudencia y en qué situaciones se puede presentar esta acción judicial. En fallo unánime, la Corte Suprema estableció que en los casos de despidos injustificados no se pueden descontar los fondos aportados por el empleador al seguro de cesantía de las indemnizaciones por años de servicio. El máximo tribunal tomó esta determinación luego de acoger un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por un trabajador contra su empleador de la empresa Bell Technologies S.A. Básicamente tiene que ver con la interpretación que se hace respecto al artículo 13º de la ley 19.728, que es la que regula el seguro cesantía. Y lo que hace la Corte Suprema es necesariamente entender que para que exista la imputación, o sea, pueda el empleador rebajar las cantidades que él aportaba por seguro de cesantía, necesariamente tiene que estarse ante un despido por necesidades de la empresa. La resolución indica que yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que el descuento realizado solo es válido en algunas circunstancias, especificadas claramente en el artículo 161 del Código del Trabajo. Para que se aplique el descuento, tenemos que encontrarnos en los presupuestos que la ley establece. ¿Y cuáles son? Los del 161, es decir, usted se lo despidió por necesidad de la empresa y en definitiva esas circunstancias no fueron rebatidas o el tribunal judicialmente validó el despido del empleador. El recurso de unificación de jurisprudencia presentado por este empleado despedido está contemplado en la ley número 20.260 del año 2008 y requiere de algunos requisitos para ser presentado. El recurso de unificación de jurisprudencia es un recurso extraordinario de derecho estricto que procede en causas laborales.
¿Qué significa esto? Que no procede respecto de todo tipo de resoluciones, sino solo respecto de resoluciones recaídas en recursos de nulidad presentados en causas laborales. El tribunal que conoce este recurso, que en este caso es la Corte Suprema, solo conoce de materias de derecho y por lo tanto no se involucra, no conoce los hechos de la causa ni los modifica. Se trata de un mecanismo que sirve para impugnar sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, derivado del recurso de nulidad establecido en nuestro Código del Trabajo. Por lo tanto, solo en temas laborales puede ser utilizado. Procede en los casos en que se haya interpuesto previamente un recurso de nulidad. Y en el caso que quien interponga el recurso crea que se está aplicando a su causa una interpretación que sea distinta de la que los tribunales superiores de justicia, esto es las Cortes de Apelaciones o la propia Corte Suprema, ha aplicado en otros casos. El recurso de unificación de jurisprudencia se presentó 495 veces en el último año, según estadísticas del Poder Judicial. Para ingresar esta acción, el recurrente debe entregar, además, copias de las sentencias en que se habría aplicado una interpretación jurídica distinta a la de su caso. En terreno y con pobladores de dos campamentos de Arica, la Corte de Apelaciones de esa ciudad celebró sus 35 años. Una actividad que estuvo encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, María Verónica Quirós, la que estuvo también acompañada por ministros y jueces de esta jurisdicción. Una gran mesa reunió a funcionarios del Poder Judicial y pobladores de los campamentos Aligüé y Esperanza 2001. Esa fue la manera con que la Corte de Apelaciones de Arica decidió celebrar sus 35 años de existencia. Una decisión simbólica que reflejó la cercanía que este tribunal de alzada tiene con la comunidad. Su presidenta, la ministra María Verónica Quirós, encabezó la actividad. Ha sido una de las de los hechos más gratificantes que he tenido en mi carrera judicial. Creo que este aniversario para mí va a ser inolvidable, puesto que de ver la felicidad de los niños con nuestra visita, eso no tiene precio. La jornada estuvo marcada por la alegría de los niños, cuyas caras eran pintadas por funcionarios del Poder Judicial, y de las niñas que también tuvieron la posibilidad de colorear sus uñas. Además, se dio el espacio necesario para que los cerca de 70 pobladores asistentes intercambiaran dudas con los jueces de los distintos tribunales que componen la jurisdicción de Arica y que recibieran respuesta en persona por parte de los magistrados. Todos los vecinos salieron de las dudas que tenían, aclararon los problemas que tenían y es una ayuda pero valiosa para nosotros. Me gustó bastante porque así salimos de dudas y para preguntarle de todo lo que estamos pasando, lo que las mamás, o sea, las esposas, de los maltratos familiares y muchas cosas más, me pareció muy bueno, así salimos de dudas. Dentro de los funcionarios del Poder Judicial que asistieron a esta actividad estaba la presidenta Quirós, el ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, Samuel Muñoz, la jueza presidenta subrogante del Juzgado de Garantía de la Ciudad, Paulina Zúñiga, el juez del segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quirós, y el juez del Juzgado de Familia, Luis Jorquera, además del administrador del Juzgado de Letras del Trabajo, Abel Grant. Estas son las instancias que tiene que aprovechar el Poder Judicial para su celebración. No es una celebración interna, sino que es una celebración con la comunidad. Y qué mejor que asistir y compartir con la gente, conocer la realidad en terreno y poder colaborar en las dudas que ellos tengan y acercarnos efectivamente la justicia hacia los ciudadanos. La actividad culminó con la entrega de dulces y globos a los niños asistentes y los agradecimientos por parte de los pobladores por la oportunidad de resolver las dudas en terreno, lo que sin duda se volverá a repetir cada vez que la comunidad necesite respuestas a sus inquietudes. En la actualidad, Chile es uno de los pocos países de América Latina donde inducir al suicidio a una persona no es considerado un delito, pero sí su auxilio. En el siguiente Origen del Delito contamos cómo ha sido la evolución para que el ayudar a una persona a quitarse la vida sea considerado un delito. El
El suicidio es una práctica controversial en la historia de la humanidad. Mientras en la antigua Grecia no enterraban los cuerpos, en Roma crucificaban a aquellos para ser comidos por los animales. Una visión occidental que tuvo su consolidación el año 563, cuando la Iglesia Católica negó sepultura a quienes atentaran contra su vida. Sin embargo, durante este periodo no se castigaba a aquellos que colaboraran para que esa persona lograra quitarse la vida. Las siete partidas alfonsinas de 1256 contempló el suicidio como un delito y persiguió a quienes colaboraban o inducían a una persona a quitarse la vida. Estas acciones eran consideradas faltas y funcionaron durante el periodo de la colonia y después de la independencia de Chile hasta la promulgación del Código Penal chileno en el año 1874. En el artículo 393 de este texto se estableció como delito el auxilio al suicidio. Y el delito nace con el código. Este delito es bien particular, toda vez que, de hecho, no se ha modificado a la fecha. Sale de la norma del tipo penal habitual, porque lo que aquí se va a sancionar es la colaboración, ¿no es cierto?, respecto de un sujeto que se va a suicidar o que pretende suicidarse. Mientras en Chile solo se persigue el auxilio al suicidio, es decir, una persona que ayuda a otra para que se quite la vida, en países sudamericanos como Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina, también se tipifica la figura de la inducción al suicidio. Esto es cuando alguien insta a otro a atentar contra su integridad. Los castigos varían según cada país. En el nuestro, la pena del auxilio es de 541 días a 5 años de cárcel, pero solo si el suicida consuma su muerte. En el caso de que no ocurra y termine en un intento frustrado, el cooperador quedará impune. Hoy día hay ciertas diferencias con legislaciones latinoamericanas y la propia legislación española en términos del tipo penal nuestro, porque aquí solamente, como te señalaba, se van, digamos, a castigar, a sancionar la colaboración. En España hoy día no solamente se castiga la colaboración, sino que la instigación, que le llaman ellos, o la inducción, como puede ser, como lo podríamos entender nosotros. En la actualidad, la muerte de Antonia Garros en Concepción y el juego de la ballena azul abrieron el debate de instaurar la instigación al suicidio como delito. Frente a lo anterior, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca incluir la inducción al suicidio en el Código Penal y que sea castigado con 10 a 15 años de prisión. La máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch, asistió al acto inaugural del curso de Normas Internacionales del Trabajo para magistrados, juristas y docentes en Derecho. Les contamos esta y otras informaciones en la agenda del presidente. Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso llegó la máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch, para asistir como invitado a la tercera cuenta pública anual convocada por el Senado y la Cámara de Diputados. Y de la cuenta propiamente tal, a mí me agradó mucho el último llamado que hizo el presidente del Senado en el sentido de que podamos ir elevando el tono de la discusión, ¿no es cierto? Él lo dijo con toda claridad, debemos comprender de una vez por todas que nosotros no somos enemigos, ni somos contrarios, ni somos algún adversario. Tal vez somos contradictores entre nosotros, pero debemos trabajar por el bien común. Los asistentes escucharon atentamente las principales actividades realizadas por los parlamentarios durante el año 2016 en una ceremonia instituida a partir de la Ley 20.854. El inicio del curso Normas Internacionales del Trabajo para Magistrados, Juristas y Docentes en Derecho reunió a jueces que están a cargo de la justicia laboral, docentes en Derecho y abogados laboristas. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, fue invitado a la inauguración del seminario que tiene como objetivo principalmente que los participantes dominen mecanismos de aplicación de las normas internacionales del trabajo. Es un curso que se hace todos los años en América Latina, la sede va rotando y este año nos ha tocado realizarlo en Chile, pero especialmente por el apoyo que tenemos de los constituyentes de la OIT de Chile, que son el Ministerio de Trabajo, las organizaciones de empleadores a través de la CPC y las organizaciones de trabajadores, especialmente a través de la CUT. Me parece bastante potente que haya posibilidad de conocer tanto las normas que están
siendo relevantes para la resolución de conflictos, pero además lo más importante a mi juicio es tener una amplia gama de colegas y juristas de otros países. El curso contó con miembros de más de 11 países latinoamericanos. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió a los loncos José Cariqueo y Víctor Queipul y los huerquenes José Nepul y Rodrigo Curián, más un grupo de comuneros mapuche de la comuna de Ercilla, quienes vinieron a manifestarle diferentes planteamientos sobre la administración de justicia y los derechos de las personas. Los miembros de la comunidad mapuche valoraron la recepción de la máxima autoridad judicial. Bueno, la recepción fue bastante buena en realidad. Él se comprometió a poder llevar a cabo algunos procedimientos. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia del lanzamiento del primer boletín oficial de minería como suplemento del Diario Oficial. La iniciativa estuvo liderada por la ministra de Minería, Aurora Williams, en conjunto al tesorero general de la República, Hernán Frigolet, y el director del Diario Oficial, Carlos Orellana, entre otras autoridades. El Boletín Oficial de Minería tiene el objetivo de difundir los actos legales en el sector minero del país. La máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch, recibió en su despacho a los miembros de la ONG Rehabilitación Esperanza. En conjunto, analizaron el rol que tiene el Poder Judicial respecto a temas de alcohol y drogas. Desde la ONG señalaron que buscan que sus proyectos a futuro tengan el consentimiento del presidente de la Corte Suprema. Todas las personas tienen el derecho a presentar denuncias, demandas o querellas para proteger su integridad e intereses. Cada una de estas acciones tiene diferentes características y por ende corresponde presentarlas en tribunales distintos. Denuncia, demanda y querella son conceptos que a menudo son utilizados como sinónimos, pero poseen procedimientos y aplicaciones distintas según el caso. La denuncia es una acusación en que una persona revela la existencia de un hecho irregular o delictivo ante una autoridad del Estado. Sin embargo, no requiere formalidades, por lo que el denunciante puede ejercer esta acción sin necesidad de contratar a un abogado. Por ejemplo, las denuncias presentadas ante el CERNAC por cobros excesivos de un producto. La demanda es una solicitud formal ingresada a tribunales civiles, laborales y de familia para detener situaciones que afectan los derechos de las personas. Bajo esta modalidad, el demandante debe ser asesorado por un profesional y los tribunales de justicia están obligados a iniciar un proceso legal para resolver el conflicto. La demanda por pensión de alimentos o por despido injustificado son algunos de estos casos. Finalmente, la querella es una acción presentada ante un juzgado penal a fin que investiguen delitos que vulneran diferentes derechos de las personas. En este caso, las víctimas necesitan ser representados por un abogado durante la investigación y tienen un rol más activo durante el proceso legal. Una vez acogido a trámite, el juez deriva la querella al Ministerio Público. En el siguiente bloque les contamos que la Corte de Apelaciones de Rancagua firmó un protocolo junto a la Fiscalía y a la Defensoría Penal Pública para facilitar y hacer también más expeditas las gestiones vinculadas a la comparecencia de las partes en el Tribunal de Alzada. Mire. La Corte de Apelaciones de Rancagua inició un convenio con el objetivo de facilitar las gestiones relacionadas a la comparecencia de los fiscales y abogados del Ministerio Público y defensores de la Defensoría Penal Pública. La firma se llevó a cabo en el Tribunal de Alzada de esta ciudad y será una posibilidad de entregar una justicia más expedita a los usuarios. Este protocolo vamos a empezar ya a activarlo desde esta semana y tiene por objeto evitar la tramitación del escrito, el ingreso del escrito, el trabajo del funcionario que significaba proveerlo, la notificación del escrito. La Altísima Corte de Apelaciones de Rancagua siempre ha sido pionera y ha motivado a los intervinientes, particularmente a la Fiscalía y a la Defensoría, para innovar en distintas áreas. Esta no ha sido la excepción, eliminar trámites que cotidianamente restan tiempo. Permitir que los abogados no tengan que someterse a procedimientos o a trámites innecesarios, eso significa que van a poder acentuar la calidad de la defensa, en el caso nuestro, la calidad de la alegación, en el caso del Ministerio Público. En definitiva, lo que busca esta agilización es permitir un mejor sistema de justicia penal y, en definitiva, un mejor sistema para los ciudadanos.
El fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, Jorge Sáez, encabezó una reunión de trabajo con los integrantes del Servicio de Impuestos Internos para iniciar un programa de coordinación para realizar una fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que considera la ley sobre probidad en la función pública. Nos parecía muy relevante, conforme al plan diseñado por doña Lía Cabello, obtener del Servicio de Impuestos Internos su colaboración para la obtención de la información que es relevante para esta fiscalización. Paralelamente, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema está preparando iniciativas con otras instituciones, como la Contraloría General de la República, con el objetivo de obtener más información y así mejorar la probidad de los órganos que componen el Estado. Ponemos fin a la revisión de las noticias en esta edición del noticiero del Canal del Poder Judicial. Nos despedimos como siempre dejando los invitados a que visiten nuestras plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.